León. Arrachaldeón. Hola, Arrachaldeón. Estamos repasando los datos que hoy el gobierno vasco nos ha facilitado, los datos del sociómetro en esa proyección de voto en las próximas municipales y forales. Concretamente estábamos repasando los datos de la representación en juntas generales de cada territorio. Uno de los titulares es la bajada que tendría en número de escaños en cada territorio el Partido Popular. ¿A qué lo achacas, Javier? Porque aquí estábamos hablando de desafección. No sé. Bueno, yo creo que el Partido Popular vive una situación, primero general, que obviamente está gobernando en el Estado y la desafección política, yo creo que le está pasando también factura, y también el ejercicio del gobierno y la crisis económica y todo un contexto general. Y luego yo creo que particularmente en el caso vasco están viviendo un proceso de transición, ¿no? Han tenido un perfil muy marcado, digamos, en épocas pasadas, con una dirección y un discurso muy, muy, muy centrado, digamos, en ETA y en el problema de la violencia que vivía el País Vasco, y yo creo que viven un proceso de transición, y bueno, yo creo que junto a eso y el contexto general, pues se puede entender que el Partido Popular pues vive una situación de una cierta crisis respecto a las adhesiones políticas, ¿no? Hablemos del fenómeno Podemos, irrupción en cada parlamento de cada territorio con 5 junteros en cada uno de ellos. Uh-huh. Dime. Lo que quería hacer es una observación en relación a la encuesta, ¿no? Sí. Primero, en relación a las juntas generales, lo cierto es que en unas elecciones a juntas suele haber distintas circunscripciones. Ajá. Y en esa encuesta se ha tenido en cuenta, a pesar de que se ha preguntado por las juntas generales, se ha tenido en cuenta la circunscripción única. Entonces, yo creo que eso debilita de alguna forma la encuesta y hace que pueda haber una distorsión, porque no es lo mismo, claro, digamos, la representación que cada partido político pueda obtener a nivel general que a nivel de cada circunscripción. Y en segundo lugar, sí, las elecciones municipales también suelen ser unas elecciones ciertamente especiales, porque sí, el elemento local, digamos, introduce una componente muy relevante en el comportamiento electoral. Luego, yo creo que las proyecciones que tenemos en este momento apuntan tendencias. Creo que hay que hacer un análisis, sin embargo, prudente, porque efectivamente todavía falta mucho tiempo y vivimos un contexto determinado, y en ese contexto pues aparecen unas ciertas tendencias. Y ahí aparece, lógicamente, pues la tendencia de Podemos, que irrumpe, digamos, en cada territorio histórico con 5 junteros o sí, con ese nivel de representación. Yo creo que hoy lo que podemos apuntar es que Podemos constituye, digamos, una reacción de un descontento y cataliza de alguna forma un cierto descontento, bien por la crisis económica, bien por los problemas de gestión en las políticas públicas, bien por otras cuestiones, y eso aparece lógicamente en la encuesta. Ahora, la cuantificación precisa sí, en términos de comportamiento electoral de Podemos, creo que no lo podemos anticipar a través de esta encuesta. Bien, ha sido muy importante el dato que nos has dado, y mantener la cautela, y hay que analizar también esos datos que nos vienen. Por eso queríamos contar con tu conocimiento, Javier. Y vamos enseguida a repasar los datos del CIS. Y hay una pregunta que mucha gente se está haciendo después de conocer varios titulares. Mira, en los titulares, en diferentes medios digitales, por ejemplo, aparecía un titular, recién salidos los datos del CIS, que decían que Podemos ganaba en intención de voto directo. Y en cambio, había otros titulares que decían que Podemos era la tercera fuerza en estimación de voto. Cuando estamos hablando de intención de voto directo, es algo, bueno, que se puede representar como respuesta directa del consultado. Es decir, en esta encuesta sí, se le ha preguntado a alguien a quién votarías de ser hoy las elecciones, y alguien contesta. Esa es la intención directa, ¿verdad, Javier? Sí, esa es la intención directa. Cuando la gente dice directamente, yo voy a votar por este partido político o por otro. Lo que pasa que la gente que dice a quién va a votar directamente en intención de voto directo suele ser un porcentaje no demasiado relevante, aunque también ese mismo dato, siendo un dato real, es un dato relevante. De ahí, digamos, a lo que es el análisis global de la intención de voto, requiere una labor de cocina. Y esa labor de cocina básicamente se suele hacer con tres elementos. Primero,
con series temporales de experiencias pasadas, sí, y por lo tanto comparamos, digamos, con lo que ha habido anteriormente, y además, bueno, pues digamos que cada sociólogo o cada centro de investigación tiene sus propias fórmulas para ajustar, digamos, los indecisos, las malas respuestas, etcétera, etcétera. Xavier, perdóname, porque sí, mientras hablamos contigo estamos poniendo los resultados y cuando hablas de esas, de ese análisis con variable, el resultado sería lo que estamos viendo, estimación de voto, ¿no? Sí, vale. Estimación de voto. Vale. La estimación de voto siempre es atribuir determinadas variables al, digamos, a esa intención de voto, a esa intención de voto directo. Es evidente que Podemos todavía aparece como un fenómeno nuevo. No estamos en condiciones todavía de hacer series temporales porque es un fenómeno nuevo y, por lo tanto, yo creo que las expectativas de voto que se establecen en este momento son expectativas de voto que son aproximaciones, son tendencias, pero tienen un nivel de precisión todavía no muy relevante. Yo no me atrevería a decir, con los datos que tenemos del CIS, que Podemos sería en este momento la primera fuerza electoral en España o en el Estado. Creo que eso es aventurar demasiado, honestamente. Bueno, es el análisis sobre el análisis de los datos que nos hace sí, un sociólogo como es Xavier Barandiaran. Xavier, es que ricasco, gracias. No son dos, sí,